3, ganadora de la carrera de la mujer. ¿Cómo te sentiste en esta carrera, en esta nueva edición, en la 14? Demasiado bien a lo que veníamos corriendo ayer. Fui a correr a Puerto Deseado, que es segunda en la general y primero en mi categoría. Corrí 10K y ahora al otro día correr los 5. Así que demasiado bien. Y ganarla, me imagino que muy contenta, ¿no? Y sí, muy contenta porque tenía dos chicas muy buenas y bueno, se dio, corrí fuerte y pude sostener la carrera sola. ¿Costó o fue tranqui? En una parte sí, pero ahí por la parte del hospital, pero ya después retomamos y seguimos al ritmo. ¿Y qué te pareció este día, esta carrera de la mujer? Bueno, esto va dedicado al Día de la Internacional de la Mujer y bueno, la lucha contra el cáncer. Así que es lindo correr con tantas mujeres y bueno, más por este día. Un día maravilloso, esta convocatoria fue increíble, tuvimos casi 800 personas inscriptas al menos, hoy alguna capaz que decidió no venir, pero la colaboración estuvo, la presencia de las mujeres con un gran sentido de participación. Acabamos de llegar de la caminata solidaria, más de 350 personas caminando. Y la verdad que estoy orgullosa de las mujeres de Comodoro que se presentaron y de la forma en la que llevamos adelante esta caminata totalmente pacífica, manifestando, recordando derechos y obligaciones que tenemos las mujeres, como la de ser feliz, la de tomar las decisiones correctas que tengamos que tomar, eso es salud. Así que, bárbaro, muchísimas gracias a todos los que acompañaron y también a Sandra Varela, que es mi coequiper en la caminata y que bueno, terminó felizmente, fantástico. Hoy se presentaron varias instituciones, la gente del CABIN estuvo presente, bueno, la gente de prevención y asistencia, otro grupo de personas que están transitando la enfermedad, que han dado testimonio en la caminata. La verdad que ya dejó esto de ser una simple convocatoria para caminar, es también un evento social totalmente. Y bueno, la parte solidaria va a estar presente siempre y creo que si esto se hace tan grande podremos ayudar también a otras instituciones que también están trabajando en la lucha contra el cáncer.